Era un día más en el Parque Mágico y el equipo estaba en acción. Boomer, el Relaciones Públicas. Steve, el de Seguridad. No se pueden sacar los brazos ni las piernas de la atracción. Y Peanut, el creador de atracciones. Vamos a inaugurar el Tío Vivo. ¡Tengo a los mejores caballos! Yo creo que lo podemos hacer mejor. Tienes razón. Creo que Peanut se merece algo más. ¡Peces! ¡De los voladores! ¡Una idea esplendorosa! Y que cuando aprietes la aleta se vuelvan de verdad y vuelen por todo el parque. ¿Tú crees que el Parque Mágico podría existir? Pues claro que podría. Tú puedes crear todo lo que te imagines. De Paramount Animation y Nickelodeon Movies... ¿Qué hace esto aquí? ¿Y si el parque de tus sueños...? ¡Estoy en el Parque Mágico! ...se hiciera realidad. ¡Hola! ¡Corred! ¡Hay una humana en el parque! ¡Me pongo a salvo! ¡Tra-la-la-la-la! Vamos a calmarnos. Soy Jun. Yo me inventé el Parque Mágico de pequeña. ¿Y por qué pusiste a cargo de la seguridad a un puerco espín? ¡Cubierto! Se ve que me he metido donde no debía. ¡Me retiro! ¡Bip! 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 El próximo año... ¿Pero qué ha pasado aquí? Cuando los niños se hacen mayores, dejan de creer. Y toda la imaginación se desvanece. Entonces, toda la magia se vuelve perversa. Venga, no me seas dramático. ¡Gracias, Boomer! ¡Toma ya! Para que vuelva la magia... Es hora de devolverle la vida al Parque Mágico. Somos testigos de un milagro. Necesitarás toda tu imaginación. ¡Quiero bajar! ¡No! Habéis bloqueado las ruedas, ¿verdad? ¡Anda! Así que era para esto. ¡Uy! No sé por qué me da que alguien va a acabar llorando. Yo estoy bien. El Parque Mágico. ¡Preparaos para el tortazo! Estoy despierto, ¿eh? ¡Mira! ¡Lo hacemos otra vez!